directora de Educación, Luz Bonjor, arquitecta de la oficina de la Secretaría de Obras Públicas y responsable de todas las inversiones educativas y en particular de infraestructura que vamos haciendo en la municipalidad, y Maricel Rodríguez, inspectora jefa distrital. Bueno, importante que hoy avanzamos sobre el tercer edificio que estaba parado, ¿no? Cuando entramos allá a la gestión, allá por el año 2015-2016, nos encontrábamos con algunos edificios parados y no en construcción, sino que a muchos habían sido vandalizados. Uno era este. Primero tuvimos el jardín maternal número 1 de Salto, un jardín maternal hermoso, moderno, en las inmediaciones de Barrio Molino, sería, en las inmediaciones de APAS, que hoy está funcionando en pleno. Luego la secundaria de Barrio Molino, que quedó hermosa. Ya estamos pensando en la segunda parte, porque como verán, eso, la parte de atrás, tiene mucho potencial para seguir creciendo. Bueno, en épocas difíciles, donde nos están diciendo obra pública cero, donde nos están diciendo no hay inversiones para obras, la Municipalidad de Salto ha tomado la decisión con mucha creatividad, a falta de recursos, con mucha creatividad, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de llevar adelante obras estratégicas. Vamos a terminar de construir esta secundaria, llamada Secundaria de Barrio Industrial, o para mí mal llamada de Barrio Industrial, porque es Barrio Migliaro este, pero secundaria al fin, que hoy empezó el proceso de ejecución y no se va a parar. Ahora después Luz le va a contar un poco de qué se trata. Y el cuarto edificio, que es el jardín que está en Barrio El Ceibo, sobre calle Antártida, en enero va a convivir, porque lo vamos a empezar a construir, van a convivir las dos construcciones. Así que si todo sale bien, si le ponemos mucho trabajo, que de eso no duden que lo vamos a hacer como siempre, con todo el equipo de trabajo que hay acá, vamos a llegar en esta gestión con esos dos edificios inaugurados y con estas aulas, como alguna vez vimos aulas en construcción, llenas de alumnos, llenas de docentes, llenas de educación. Creemos que hoy invertir en educación, invertir es invertir en futuro, donde está todo tan impredecible, donde a todo el mundo creo que nos cuesta mirar un poquito más allá. Nosotros desde la municipalidad tenemos la obligación de pensar un futuro. Y ese futuro lo pensamos con escuelas, con inversión educativa, con universidad, y como vimos ayer, con otras obras estratégicas, con un Salto conectado. Para nosotros, que se haya terminado la ruta Salto Arroyo Dulce, una ruta como se debe, con todas sus capas, con todas las luminarias, está muy bien. Ahora vamos con la ruta Salto Rojas, que también se va a repavimentar. Y en el mientras tanto, ayer recorrimos el bacheo profundo que se está haciendo Salto Chacabuco, Salto Arrecifes, Salto Carmen de Areco. Bueno, Salto va a quedar, que no pasa en todos los distritos. Sabemos que son obras muy costosas. Obviamente se prefiere una repavimentación, son obras mega millonarias y que tardan años, como tardó Salto Arroyo Dulce, pero ven los frutos, que son muy buenos. Pero mientras tanto, nos estamos ocupando de que Salto esté conectada. Salto es un pueblo agroindustrial, hay mucho transporte pesado, mucho transporte de camiones, por lo tanto necesitamos que los que vienen a trabajar, los que sacan la cosecha, los que entran a nuestras industrias, estén conectados por los caminos correspondientes. Así que vamos con escuelas, vamos con rutas, vamos con una parte de la obra pública que vamos a poder hacer, que tiene que ver con la visión estratégica que tenemos de ciudad. Educación, producción, empleo, trabajo y universidad. No, yo tenía dos preguntas, Camilo, en específicas. Por un lado, ¿qué significa para el gobierno municipal poder concluir con esta obra? Y por otro lado, vimos que se han adelantado en la seguridad con la colocación de rejas, algo que era muy solicitado también por los vecinos de este barrio. Bueno, esta obra, te puedo decir que van a ser tres etapas, dos etapas, esta etapa, una etapa más grande en el medio y una etapa chiquita al final de detalles. Lo que sí hicimos, que ahora va a explicar Luz, tanto en esta y se va a hacer en el jardín, es cerrarla. Porque el principal problema que tienen estas obras, que es que cuando se abandonan 3-4 meses, en este caso con un litigio de muchos años, se vandalizan. Yo te quiero decir una cosa más, Jona, que me parece que es importante. Hay una quinta obra, que es un jardín en Balaco. Esa obra es nacional. Nosotros pudimos abordar de manera exitosa estas obras y poder licitar y poder llevar adelante estas obras educativas. El jardín de Balaco, no tenemos contestación del gobierno nacional, pero además de eso, nos hicieron saber
pero no por el gobierno nacional, sino que nos hicieron saber por intermedio de la justicia de que entró en un litigio con el gobierno. Por lo tanto, ya entró en una complejidad distinta, del cual el municipio quedó un poco afuera. A nuestro pesar, porque es un jardín con una matrícula que para el barrio Balaco se necesita y que va a quedar ahí. Y la verdad que tenemos poca intervención. Miremos la mitad del vaso lleno. No van a quedar obras educativas paradas. Esto va a funcionar, el jardín va a funcionar. Y ayer ya anunciamos para Balaco, una de cal y una de arena, un nuevo centro de atención primaria que se trabajó mucho, tanto Sofía Serrani como Luz Vázquez, trabajaron mucho en ese proyecto. Y Balaco, que es un barrio que ha crecido exponencialmente, va a tener un nuevo centro de atención primaria para garantizar la prevención de salud. Y como sabemos que las salas de atención primaria son un punto de referencia para el barrio, ¿por qué Balaco no lo va a tener, no? Bueno, contarle a la comunidad de la secundaria número 4, que convive hoy con la primaria número 7, que el compromiso de este municipio, de la gestión, que está a cargo del cura, de Camilo, quienes para ellos es muy importante invertir en educación, gestionar para la educación de Salto, para nuestros estudiantes, y porque este lugar, la escuela, es el lugar que va a albergar a esa matrícula, que hoy no pueden tener su espacio propio, no pueden tener su identidad, y que es tan importante para, tanto para nosotros como para los docentes, los auxiliares, los alumnos, los directivos, las familias. Entonces, les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia. Estos procesos y estas obras son largos, llevan bastante tiempo, pero nosotros estamos totalmente convencidos de que con una inversión constante, con un proyecto a lo largo del tiempo, planificado, siempre en obra y siempre haciendo acciones posibles, esta escuela secundaria número 4 va a poder estar aquí, mudada y ocupando su espacio como siempre se soñó. La escuela secundaria número 4, para la gente que por ahí no sabe, ¿cuál sería, dónde está ubicada ahora? La secundaria número 4 está ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen y San Juan, lo que sería la primaria número 7 de Barrio Alonso. Hoy conviven los dos edificios, como en algún momento pasó con la secundaria número 2 de Barrio Molino y la primaria número 2, y bueno, vamos camino hacia la independencia, la autonomía, las identidades, que cada edificio y cada institución tenga su propia dinámica en lo que respecta a la matrícula, a las franjas etarias y a todas estas cuestiones que hacen a las dinámicas propias de cada nivel. Hablamos de un nivel primario y un nivel secundario. Acá estamos en una segunda etapa de obra, donde estamos ejecutando toda la parte de lo que es el cerramiento de la obra, y por otro lado, en esta etapa están contempladas todas las instalaciones, ¿sí?, y la impermeabilización, que nos parece súper importante para evitar el deterioro del edificio. Así que está impermeabilizando todo lo que son los techos, haciendo todas las instalaciones sanitarias, el cloacal, pluvial y agua, y bueno, eso sería esta segunda etapa. Y ya desde Obras Públicas estamos preparando una tercera etapa, donde sería ya casi la terminación del edificio, que tenemos ahora más o menos un plazo de 90 días para terminar esta etapa y continuaríamos con la tercera etapa de obra. Y una cuarta etapa, como hablaba Camilo, que es determinaciones, cosas chicas que nosotros tenemos en los edificios, como la señalética, matafuegos y demás, que quedaría por una cuarta etapa. Y ahí tendríamos el edificio terminado y en condiciones para funcionar. ¿Tiempo de obra? Ya te digo, bueno, esta etapa más o menos tenemos 90 días y la otra etapa calculo que nos va a llevar aproximadamente 9 meses. Esto de las etapas de las obras, que yo sé que mucha gente pregunta, ¿cómo se ejecuta una obra? Hay una parte que depende de los arquitectos, que tiene que ver con la ejecución propia de obra. Por ejemplo, gracias al trabajo que se ha hecho, esto va a quedar cerrado, por lo tanto la lluvia no interviene. O sea, se puede trabajar con lluvia a pesar de la humedad. Pero después hay un montón de otros procesos y un montón de gente que trabaja para ejecutar una obra, y no es solamente una cuestión de plata la obra, aunque sí es la variable más importante, sino también ejecutar una obra depende de un montón de gente en Salto, un montón de gente que viaja y un montón de gente en La Plata que hace procesos de ejecuciones, certificaciones y aprobaciones de proyectos, que está ahí un poco la magia, ¿no? Cuando nos dicen, ¿por qué ejecutan tantas obras? Bueno, nos hemos hecho un poco cancheros y tenemos muchos especialistas trabajando, administrativos, arquitectos, educadores. Hay todo un grupo de trabajo, abogados, que están muy concentrados en eso y saben cómo llevar adelante proyectos de estas características. Así que ojalá que esto esté terminado en noviembre del año que viene, no de este año, el año que viene. Ahora, hay que ser muy prudente
porque si no parece una promesa, y esto no es una cuestión de promesas, las promesas tienen cuestiones emocionales de por medio. Razonablemente le vamos a decir, esto lo vamos a terminar y vamos a tratar de terminarlo en el tiempo ese. Ahora, pueden pasar cosas en el medio. La verdad es que se celebra, por supuesto, esta decisión de continuar con esta obra de la escuela secundaria número 4, que como decían Cristina y Camilo, es absolutamente necesaria, no solamente para los estudiantes de la secundaria, sino también para los estudiantes del nivel primario de la escuela primaria número 1, que es donde conviven en este momento los dos niveles. Brinda otras oportunidades también para la escuela primaria y también brinda otras oportunidades para los estudiantes que están hoy en el nivel secundario. No solo por este maravilloso edificio que cuando uno lo ve ya se imagina los estudiantes acá y el acto educativo sucediendo, sino también para lo que tiene que ver con la organización y la estructuración del sistema, en este caso del nivel secundario, donde seguramente, como contando con un edificio como este, vamos a poder pensar también en otras condiciones, por ejemplo, otros turnos para brindarle a los estudiantes que en este momento, como están conviviendo dos instituciones, dos niveles, es bastante más complejo. Así que, bueno, sin más, esperar que los procesos se vayan cumpliendo y poder disfrutar de un nuevo edificio educativo para toda la comunidad.